Estamos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Este edificio forma parte del viejo complejo de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, la tristemente conocida como ESMA. La ESMA fue creada a partir de una disposición, una donación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al gobierno nacional en el año 1924. A partir de 1928 se comienzan a inaugurar las distintas dependencias y se finaliza con la construcción de los tres edificios principales y originales. El edificio que está a mi espalda, el Centro Cultural Haroldo Conti, fue inaugurado en 1924 y estuvo afectado al Centro de Estudios Estratégicos de la Armada Argentina. Posteriormente se entra en un pleito judicial entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Nacional, y recién en la década del 90 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retoma el control administrativo de todo este predio, destinándose a partir de ese año a distintas dependencias, todas organizaciones vinculadas con los derechos humanos. El edificio del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti depende del Ministerio de Justicia de la Nación y en el año 2010 comenzó a desarrollar sus actividades en forma plena. En la década de 1990, en el litigio judicial, el gobierno de aquellos años había decidido que todo el predio fuera demolido y afectado solamente a un espacio público. La presión ejercida por los organismos de derechos humanos, incluso la presión internacional que se ejerció sobre el gobierno nacional, posibilitó que este predio se preservara tal cual se conservó en los años de la dictadura militar. De escuela pasó a ser un centro clandestino de torturas y de detenciones y desaparición de muchas personas. Fue el principal foco de la represión del gobierno de la dictadura surgido en 1976. Se calcula que por este lugar pasaron aproximadamente 5.000 personas, no necesariamente en este edificio, en otras dependencias de la ESMA, pero sí fue el principal centro de detenciones y forma parte como una especie de símbolo, un verdadero símbolo, de todo lo que significó los años más negros de la historia argentina, entre 1976 y 1983. Yo soy Eduardo Josami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Soy y he sido docente universitario, dirigente político, periodista, escritor, pero mi presencia en este lugar tiene que ver fundamentalmente con mi relación con el movimiento de derechos humanos, siempre, tanto en la función pública como en la militancia política, como en la tarea periodística, estuve muy estrechamente ligado a esta problemática y pienso que eso es lo que llevó al secretario de Derechos Humanos a convocarme para esta función. Yo soy Enrique García Espil, soy en este momento el presidente de esta casa, la Sociedad Central de Arquitectos. Tengo ya bastantes años en la profesión, soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, titular de Planificación Urbana, adjunto de Arquitectura, y trabajo además en la actividad particular como arquitecto diseñador y como director de una empresa constructora. Y acá en esta sociedad central soy además miembro de los colegios de jurados y del colegio de asesores para los concursos públicos de arquitectura. Se hizo un concurso para el edificio conocido como Cuatro Columnas, que es el edificio que más se ve en la Escuela Mecánica de la Armada cuando uno va por la Avenida Libertador. Se llama Cuatro Columnas justamente porque él tiene un frontis con cuatro columnas, que es lo que se ve desde la entrada principal. Este concurso se acaban de entregar los premios, se presentaron 35 trabajos de todo el país. Y el objetivo era el edificio que originalmente estuvo pensado como una parte de las instalaciones militares o de preparación en la formación de los cuadros de la Armada, ahora tiene que formar parte del complejo que se está haciendo para recordar los crímenes del terrorismo de Estado y este especialmente es uno de esos espacios para la memoria. La recuperación de la ESMA significa la continuidad de una lucha de más de 30 años de los organismos de derechos humanos y me parece que la recuperación del predio lo que hace es
digamos, cerrar, encerrar por un lado y abrir por otro ese ciclo. Estamos ahora en la sala principal del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un salón en verdad de dimensiones imponentes. Se usaba antiguamente como patio para formaciones militares, patio cubierto, amén de todas las actividades que se podían llegar a desarrollar en las afueras del edificio. Uno ve detalles de construcción realmente magníficos. Valdría la pena rescatar lo que es el piso de esta sala. Un piso hecho con tarugos de madera o adoquines de madera, como se le decían originalmente, y que compartió este tipo de construcciones las primitivas calles de la ciudad de Buenos Aires. De esta forma se fueron construyendo, no solamente con los tradicionales adoquines de piedra que conocemos hasta el día de hoy. Es realmente un detalle llamativo y su estado de preservación actual es realmente asombroso. El otro gran tema es un edificio existente que se tiene que reciclar para una función distinta. Algo que se pensó como el edificio administrativo de una escuela de formación militar y que pasa a ser un espacio muy similar a un museo, donde se hacen exposiciones temporales, exposiciones permanentes, y hay también una parte de aulas y de cursos y de formación. No solo porque hay que adecuar los espacios. Había, por ejemplo, un gran patio cubierto de casi 70, 80 metros de largo, 20 y tanto metros de ancho y 7, 8 metros de altura, que había que transformarlo de haber sido un patio cubierto para ejercicios militares, había que transformarlo a ser un área de exposiciones, sin perder el carácter del edificio, es decir, hasta dónde uno modifica, pero mantiene. Si uno no modifica nada, el edificio va a funcionar mal. Si uno modifica de tal modo que pierde el carácter original del edificio, se pierde la memoria que tiene que tener del edificio y se pierde además la riqueza espacial que el edificio puede haber tenido. En este caso, sobre todo en este espacio de altura, era un espacio interesante por sus proporciones. El predio tiene 37 edificios y cada edificio, cuando se recuperó, fue designado a diferentes entidades y grupos, instituciones. Bueno, el centro cultural está dividido en áreas. Está en el área de fotografía, visuales, cine, entre otras áreas. Y lo que se busca es que distintos artistas se acerquen o nosotros los busquemos a ellos para, en la conjunción de arte y memoria, poder plasmar diferentes visiones o construir memoria desde un lugar artístico. Este edificio donde nos encontramos fue en su momento el Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra Naval. Después formó parte de un centro clandestino de detención que, si bien no era este, en este preciso lugar donde se alojaban los detenidos que iban a ser torturados y después desaparecidos, de alguna manera el conjunto del predio estuvo al servicio de ese proyecto del terrorismo de Estado. Estamos en lo que era la sala de armas del hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Es realmente un lugar donde se usaba con el propósito de una armería. Aquellos que hicieron el servicio militar obligatorio a lo mejor recordarán los viejos fusiles Mauser que eran colocados en este lugar y luego se usaban en los desfiles militares, por sobre todas las cosas. Hoy esta sala es una sala que se usa para exhibir fotografías afectadas a la zona de artes visuales. Y hay exposiciones en estos momentos que relatan la vida cotidiana de muchos desaparecidos. Este lugar debe su nombre a Haroldo Conti. Haroldo Conti fue en vida un maestro de escuela primaria, un escritor, un guionista cinematográfico, y fue desaparecido por la dictadura militar el 5 de mayo de 1976. La legislatura de la provincia de Buenos Aires consagró ese día en memoria de todos aquellos escritores de la provincia afincados en la provincia de Buenos Aires. Hoy vemos una exhibición de fotografías de otros desaparecidos que realmente impactan. Es un lugar que conmueve.
una vieja armería hoy convertida en un centro que deleita la vida. Y me parece que hayas vivido o no la dictadura militar fue un hecho que nos tocó a todos, digamos, a generaciones anteriores, en el durante y en el después. El genocidio fue para todos. Y las consecuencias todavía hoy, por más que uno no haya estado vivo en ese momento, por eso estos lugares son tan importantes, porque resignifican, hacen reflexionar, nos hacen pensar, nos hacen encontrarnos a las generaciones pasadas y a las nuevas para poder decir nunca más, ¿no? No es raro encontrarse con lugares que fueron construidos para una finalidad y después se destinan a otro, sobre todo si se trata de edificios públicos, pero este es un caso muy especial. En un sentido, esto es exactamente lo contrario de lo que existía antes. Es decir, acá, hasta no hace tantos años, fue un centro de tortura, de muerte, de horror. Hoy estamos tratando que sea un espacio de cultura, debate, reflexión, creación artística y, en última instancia, un espacio de vida. Bueno, cuando entré era muy curioso porque uno pasa muy seguido. Yo vivo muy cerca de acá y pasé mil veces. Y al entrar la sensación fue una sensación densa en la que uno sentía que había pasado algo horroroso. Esto yo creo que es un poco el dilema o el problema que se enfrenta cualquiera que tiene que reciclar. Como mantiene la virtud del edificio original, que se lo están reciclando porque es un edificio que tenía su importancia, su valor arquitectónico, y por otro lado, cómo lo caracteriza para las nuevas funciones. Para que funcione bien, pero además más difícil, para que represente, para que vaya tomando la identidad, sin perder la identidad original, que tome también la identidad que tienen las nuevas funciones. Hubo que hacer reformas en este edificio para ponerlo en condiciones para la nueva tarea que nosotros estamos llevando adelante. Afortunadamente no fueron tan importantes porque se mantenía más o menos en buenas condiciones. Por otro lado, tratamos de mantener también las características principales sin modificar, las que definían de algún modo el edificio, en parte por una decisión judicial que impide modificar todo lo que sea fachada, pero también porque de alguna manera nosotros tampoco queremos olvidarnos que acá estuvo la Escuela Mecánica de la Armada. Es decir, el único modo de resignificar un lugar es hacerse cargo de su historia y no simplemente olvidarla. Uno de los principales desafíos cuando hay que reciclar, remodelar un edificio antiguo para que funcione ahora, es cómo se adecua a las necesidades contemporáneas de seguridad, de aire acondicionado, de instalaciones, de wifi o no, de cables, de corrientes débiles y demás. Porque estos edificios, en general, sea un edificio como es el de la Escuela de Mecánica, es un edificio del principio del siglo XX, y mucho más cuando son edificios anteriores, hay que adecuarlo a que se muevan los discapacitados, los que tienen necesidades especiales, hay que poner rampas, hay que poner sanitarios en una proporción que antes no existía, hay que conseguir adecuar todo el tema de temperatura y aire acondicionado para unas funciones muy especialmente, y todo eso hay que hacerlo sin destruir la riqueza espacial ni alterar el modo que usaban los materiales en su momento. Un Falcon convertido hoy en una escultura, desarmado y cortado al medio. Perteneció a la Policía Federal Argentina, hoy pintado de color blanco, muy opuesto a los verdes o grises de la época de la dictadura militar.
y está cortado al medio, partido, como si la libertad y la democracia lo hubieran arrojado y destruido. Falcon, el terror se transmite, se construye, se representa y se simboliza. No se trata de la utilización simplemente de los instrumentos específicos del horror, como los centros clandestinos de detención y exterminio o los instrumentos de tortura como la picana eléctrica. El universo del horror en Argentina fue más amplio y en el medio de él se encuentran los Falcon, inocultable textualidad del camino hacia la desaparición y la muerte. Aún en los ciudadanos más alejados de las prácticas políticas y sociales, es el símbolo móvil del terrorismo de Estado. Sus amplios baúles sirvieron para trasladar a los secuestrados, previa llegada de improviso anunciando el arribo de los heraldos de la muerte. Hoy su simbología macabra sigue encogiéndonos el corazón. Terminada la refacción del edificio hace poco menos de un año, iniciamos las actividades del centro a pleno. Es decir, ya podemos hacer muestras fotográficas y muestras de artes plásticas, cosa que antes no podíamos hacer. Se han hecho en los últimos meses algunas muy significativas. Si me pongo a pensar detenidamente lo que pasaba acá, me da muchos escalofríos. De hecho, si me voy como medio de noche, es como que uno se va como medio con un poquito de miedo. Pero no, pero ahora creo que se está llenando de vida y hay mucho movimiento. Hay mucha gente joven trabajando en el Conti y en general en el predio. Creo que eso está muy bueno, le da como un aire fresco. Dentro de este espacio, nuestro centro cultural tiene una función específica, es un poco pensar el problema de la memoria desde la cultura, convocando no solo a los historiadores, investigadores, estudiosos, sino también a los artistas, a los cineastas, a los escritores, y desde esa perspectiva cultural se integra en este proyecto de Memoria, Verdad y Justicia, que es bajo cuya advocación, digamos, está puesto este predio. Entramos a otra de las salas de exposiciones del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Aquí se exhiben cuadros, esculturas, y acá en el piso una que llama poderosamente la atención. Cada uno de los cascos representa a cada uno de los desaparecidos de la industria naval argentina. Es realmente impactante. Cada casco lleva el nombre de cada uno de los obreros. Algunos de los 30.000 desaparecidos que hubo desde 1976 al 83. El centro está teniendo, más allá de estas cosas que yo señalo, una actividad regular. Prácticamente todos los viernes a la noche hay música. Se han hecho ciclos de rock, de música clásica, de tango, de folclore. Los sábados a la tarde solemos tener teatro. Ahí hemos tenido la colaboración muy significativa del Teatro Nacional Cervantes. Estamos, en muchos casos hemos montado obras en común con ellos. Y tal vez lo más significativo es que de a poco, esto que era un experimento medio raro para alguna gente, incluso ya era raro pensar en venir a este predio, bueno, empieza a tener su público regular, ¿no? Y eso, bueno, es una manera también, hay mucha gente se acerca por el lado de la cultura y después termina preguntándose más y preguntándonos más qué pasó aquí y de alguna manera haciéndose cargo de toda esta historia.
Esta manera de intervenir fue muy interesante porque algunos lo trataron casi como un shopping. Mucho color, muchas cosas, pero que puede ser un lugar interesante, pero pierde el sentido de lo que es. En el otro extremo había quienes casi lo dejaban como estaba, como diciendo, bueno, después que se arregle el que viene a montar la exposición, sin tomar un partido fuerte de qué es lo que se quiere hacer. Y los mejores trabajos, por lo menos los mejores a juicio de nosotros que estábamos en el jurado, fueron aquellos que intervenían con buen criterio, enriqueciendo el espacio, adecuándolo a la nueva función, pero manteniendo las características principales, las cabreadas, los techos, las estructuras que sostienen a esa cubierta, los frentes abiertos se mantenían abiertos, los frentes cerrados se mejoraban y se mejoraban las circulaciones y las vinculaciones con el resto del edificio. La Argentina ha pasado cosas demasiado horribles como para que puedan ser olvidadas, pero tampoco basta con la afirmación del recuerdo, ¿no? Hay que reflexionar, hay que tratar de entender qué fue lo que pasó, hay que pensar cómo pudo producirse en la Argentina una crisis política de la magnitud de la que se planteó en vísperas del golpe militar, cómo fue posible que el golpe militar fuera recibido sin una gran reacción de protesta por parte de la población. Hay que ver qué participación tuvieron los sectores civiles en esto, hay que pensar qué hizo lo que en términos muy generales podemos llamar el movimiento popular argentino también para que esto fuera posible. Entonces, bueno, nosotros pensamos que es importante que exista este centro y nos parece que aporta en este debate sobre la memoria, que en última instancia es el debate de cómo construir una democracia verdadera en la Argentina, no es el debate del pasado solamente. La forma sigue a la función. Esta es una frase famosa de un arquitecto de fines del siglo XIX en Estados Unidos. Eso se suponía entonces que un edificio que estaba hecho para una determinada función no podía adaptarse para otra. Con el correr de los años se ha demostrado que esto no es tan así, por lo menos no es tan estricto. Y que los edificios que tienen calidad espacial, que tienen calidad artística, calidad arquitectónica, vale la pena adaptarlos, darle funciones nuevas y que la misma caja que antes cumplía una función distinta, con inteligencia se adecua para la nueva función y la puede cumplir muy adecuadamente, sumándole la riqueza especial que ya trae desde antes. Empezó a cobrar una importancia, pero no una importancia de la foto amarilla del 70, sino una importancia real de construcción para adelante desde lo que pasó. Acabamos de visitar el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Un edificio que en el año 1924 fue destinado a la educación. Con los años terminó convertido parte de todo este complejo en señal, en símbolo de lo que fue la dictadura militar iniciada en 1976. El Centro Cultural y de la Memoria Haroldo Conti, uno de los tantos edificios de Buenos Aires construido con otros fines.